La semana pasada tuvimos oportunidad de hablar con responsables de Veolia y miembros del comité de empresa para tratar de arrojar más luz sobre esas deficiencias en cuanto al mantenimiento que denuncian los conductores de los autocares de Bilbao Bus. Bien, ambos coincidían en que los mecánicos de este taller son grandes profesionales y seguro que ellos pueden aclararnos algunas dudas. ¿Quién tiene razón, la empresa o los conductores? Hablamos con el taller. Óscar, desde que Veolia se ocupa de Bilbao Bus, ¿se ha notado si el mantenimiento de los autocares ha bajado, ha disminuido? No es cierto, yo creo que todo lo contrario. Hemos empleado recursos técnicos humanos para que sea lo contrario, para que aumente el mantenimiento. Para contrastar todo esto vamos a hablar también con Claudio Cantero, una de las personas que trabajan a diario en este taller y que forma parte del comité de empresa. La anterior operadora lo que venía haciendo era un mantenimiento preventivo y en ese mantenimiento preventivo se cambiaban las piezas para evitar el fin de vida de esas piezas. En este momento, en lugar de acudir al sistema preventivo del mantenimiento, lo que se hace es llegar hasta el final de vida de esas piezas, por tanto, llegamos a quirófano. ¿Cómo son las ruedas de estos autobuses? ¿Cada cuánto suelen cambiarse? Las ruedas de autobuses se cambian pues, por milímetros de la banda de rodadura. Evidentemente, cuando tienen menos de 2 milímetros la banda de rodadura, cambiamos ruedas. Para eso tenemos que chequear y fiscalizar todas las noches las ruedas. Bueno, cada dos noches chequeamos toda la flota. Los conductores decían que en vísperas de esa primera jornada de huelga las ruedas más gastadas se habían colocado en las dobles interiores de los autobuses. Pues es la primera noticia que tengo y mira que me dedico a esto. Pues no es cierto tampoco, por supuesto que no. Cuando se detectan averías, ¿qué se hace con ellos? ¿Al día siguiente vuelven a circular en otra ruta? En primer lugar vamos a por ellos y los reparamos. Las averías son siempre repetitivas, un cable desconectado, entonces digamos estamos especializados en repararlo y reparamos. Si por lo que sea es una avería un poco peleona y dura, pues evidentemente paramos y si no podemos con ella llamamos al servicio oficial o llamamos al autobús al servicio oficial. El martes pasado la policía municipal inmovilizó y mandó en retirar un vehículo a la cochera. Las ruedas estaban lisas y segundo las trampillas de los laterales, los portones estaban sujetos con grapas, creo recordar, y denunciaron al conductor, inmovilizaron el vehículo y lo retiraron. Ese mismo miércoles el autobús denunciado en el ayuntamiento, le vi salir de la cochera, las ruedas no me fijé porque iba en movimiento, pero los portones iban en la misma situación. Hemos detectado en ruedas que están en el alambre, han perdido la cubierta y están en el alambre. ¿Crees que esto es posible que suceda en un motor de Bilbao Bus o es un montaje? Evidentemente esto es un montaje, claramente es un montaje porque es ilógico que colocamos un vaso. ¿Para qué vamos a colocar un vaso ahí? ¿Qué aguanta este vaso? ¿Los gases de un respiradero así? Si algún mecánico excepcionalmente se le olvidase colocar un tapón y demás, no va a colocar esto. Esto no hace ninguna labor técnica, ningún servicio técnico. Esto es un montaje puro y duro. Sí, es ¿esto puede suceder? Sí, es un vaso de café de las máquinas de café que hay allí y la brida negra es una brida de trabajo del taller. Sí, o sea que tú dirías que esto no es un montaje. El jueves pasado en la reunión volvimos a denunciar la falta de elementos, de piezas de estocaje en el almacén. ¿Consideráis que este tipo de cosas que ellos denuncian ponen en peligro la seguridad de los pasajeros y conductores de Bilbao Bus? Bueno, para empezar yo creo que son un poco excusas, ¿eh? Ellos estarán buscando otras cosas y demás. El mantenimiento está bien y con el nuevo taller va a estar mucho mejor. Evidentemente no ponen en peligro a ningún usuario ni a ningún señor conductor. Lo que los trabajadores nos vienen a denunciar, las carencias que tienen, incluso las denuncias en reiteradas que vienen haciendo al servicio de mantenimiento sin que les den solución, es preocupante la verdad.